¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es El Poder de Cancún. Gerardo García y Jonathan Estrada, les agradecemos mucho que nos acompañen una comida más. No, no cierren la puerta, por favor. No cierren la puerta. Vamos a dejar abierta la puerta para que vengan ustedes a comer aquí al restaurante Golden Sea Chinese, en la sur hotelera de Cancún, en Plaza Caracol, lo que era Casa Roland. Exactamente, aquí estamos. Aquí, por favor. Estamos comiendo riquísimo. Orejas de Judas, que yo le llamo orejas de elefante. Pollo con pao, ¿no? Con pao. Aquí está el calamar a la plancha. Calamar a la plancha está delicioso. Es tu favorito. Todo el mundo me dice que tú no comes y que yo como más que tú. Bueno, pues, lo que pasa es que es muy temprano, ¿verdad? Mira esta delicia, en poca vez no. La verdad de comida es... ¡Ay, qué rico! Muy temprano. ¿Tú crees? Un poquito más tarde. 2 de la tarde es la hora esencial para comer. Me siento un poco como comida... Como lunch americano, 1:30 comiendo, pero... Pero bien, pero aquí estamos en el programa. Oye, antes de tocar el tema toral de este programa, ¿cómo causaste revuelo con tu videocolumna de ayer? Pues sí, digo, ya sabes, los comentarios, muchos comentarios a favor, muchos en contra. Los que son a favor, pues no tienen tantos epítetos ni adjetivos positivos, ¿no? Pero los que son en contra, qué bárbaro. O sea... Las acusaciones que te hacen son, bueno... Es que Gerardo, usted puede ver en nuestra plataforma, Gerardo ayer hizo una videocolumna que le tituló... El secuestro de Tajamar. El secuestro de Tajamar, obviamente, pues una postura de él como periodista, en su opinión, reflejando que Tajamar, tal y como lo dice el título, no está siendo secuestrado. A ver, un tema que yo llevo escribiendo sobre esto, ¿no? Desde Tajamar, yo tengo escribiendo más de 15 años sobre... la posición que muchos grupos ambientalistas o pseudo-grupos ambientalistas han tenido en torno a distintos proyectos inmobiliarios o hoteleros o de desarrollo en Quintana Roo. O sea, no es algo que sea nuevo. Yo tengo muchos años escribiendo sobre esto. El término de los ayatolas verdes inició en una columna que tenía en el desaparecido periódico Voz del Caribe. Sin embargo, eso no implica que yo hay opiniones encontradas. A ver, yo fui director y dueño de 2 periódicos, o socio de 2 periódicos, y en ellos tuve una de las reporteras que más conoce el medio ambiente y cuya postura no es, digamos, que muy a favor del desarrollo, que se llama Adriana María. Es una gran reportera que yo respeto muchísimo. Condecorada. Es una de las mejores reporteras de medio ambiente. Creo que fue premiada como... premios que están de periodismo. Sí, pero además, yo creo que en el país era tal la influencia que teníamos en un periódico editado aquí en Cancún sobre el tema del medio ambiente, que estábamos en la síntesis de la Secretaría del Medio Ambiente a nivel federal. O sea, se leía cotidianamente, sí, sobre el tema. Y jamás, y eso lo puede decir Adriana, le prohibí que escribiera sobre el tema. No. Simplemente yo he documentado y creo que en muchos casos la postura de los grupos ambientalistas ha sido para ganar dinero. Yo no veo a los grupos ambientalistas que hoy están en Tajamar salvando a la ciudad, o bueno, salvando a la ciudad, no los veo protestando por el tema. Pero es una especulación, ¿no? O es algo, no, que, es algo que me consta. Sí, porque también ya ves, ellos para descalificarte, Caterina en particular te puso que eres chayotero. Y también obviamente a ella no le puede constar eso. O sea, que tú respondes a intereses económicos, eso no le consta. Y en absoluto, en absoluto sí, pero pues sí. No hay en absoluto nada que me una a los grupos empresarios que están en contra. Simplemente es lo que yo creo. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella hace un rato por teléfono. La invité a un programa que vamos a tener el próximo martes a las 11 de la mañana en el estudio de Cancún Channel. Ahí en el programa 26 vamos a entrevistarla para que ella fije su postura y haga ejercer su derecho a réplica. Sí, está bien, y qué bueno. Y ya yo llevaré también algunas cosas, algunos documentos que ayer con la videocolumna no presenté. Pero a final de cuentas, aquí el tema, yo no los veo protestando porque se densifiquen las zonas de captación pluvial de aguas de la ciudad hacia el sur de Cancún. No los veo. Los veo encima de los proyectos hoteleros. Digo, hay muchas organizaciones y hay muchos ambientalistas que han hecho fortunas. Vamos a dejar el tema que parece para el martes. Ya, claro, porque si no, ya nos vamos a quedar con esto, exactamente. Oye,
todo el mundo esperaba que en este gobierno, que empezó en el 2016, las cosas fueran diferentes. Y los diputados de la 15ª legislatura han demostrado que no han hecho nada distinto a otras administraciones dentro del Congreso, a otros diputados. Y algo todavía mucho más relevante es que han salido a la luz pública severas denuncias, incluso recientemente la asociación Somos Tus Ojos, de Fabiola Cortés, denuncia serias irregularidades en desvío de recursos y le pone principalmente el cascabel al gato, o sea, a Juan Carlos Pereira, el diputado por Playa del Carmen. Juan Carlos Pereira Escudero como uno de los principales artífices de este posible fraude, ¿no? Aunque el que maneja los recursos se llama Eduardo Martínez Arcila, ¿no? Hay que también ser sinceros. Yo diría, sin contradecirte, pero lo veo desde otra perspectiva, no tiene nada. Yo no incluiría que si el cambio no llegó, o sea, el poder legislativo es un poder de alguna manera autónomo. Sí, pero estaban en un cambio. Sí, pero si los que no han cambiado son los diputados, es un cuestionamiento que hay que hacer directamente al Congreso. No es este desvío de 38 millones y una nota que salió hoy sobre los viáticos o los viajes, los boletos de avión que han pagado de ahí sin decir a quién se los han pagado, no es el primero. Se habla de una cantidad mucho mayor y del manejo discrecional de los recursos que principalmente Eduardo Martínez Arcila ha hecho en esta legislatura. Ahí está la denuncia de Fabiola Cortés, que no se puede decir que esté obedeciendo a los intereses o a los oscuros deseos de los gobiernos del pasado, porque para nada. No, claro, no. En absoluto, ella ha sido muy pareja. Fabiola Cortés ha sido las denuncias que hizo Fabiola Cortés sobre... Son varias cosas. Yo creo que la discrecionalidad que ha tenido el Poder Legislativo sí es algo que deja mucho que desear. Pero también no veo en el caso de algunos legisladores, hay excepciones, sí ha habido algunos temas que algunos legisladores han movido y han movido bien, pero en general, en términos generales y en términos del caso del presidente o del titular del Poder Legislativo, no le veo nada que sea recuperable en absoluto, ni política ni legislativamente. Políticamente, pues sabemos perfectamente que se peleó con su mentora, que era Patricia Sánchez, la desapareció, la ninguneó. Sí, no le permitió tener la candidatura al Senado. Y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Eduardo Martínez no pudo hacer que el Partido de Acción Nacional lograra absolutamente nada en las elecciones anteriores. Lo mismo podemos decir del PRI, ¿eh? Aunque bueno, el PRI se llevó 3 alcaldías, también 4. Ahí hay una pequeña diferencia. Bueno, el PRD tampoco. Pero porque Puerto Morelos es verde. Es verde PRI, pero bueno, ese es otro tema que tenemos que tocar. Ayer se rompió la alianza legislativa a nivel federal. Así es. Y que tiene que ver con este Congreso también, Vamos a ver qué sucede, porque la alianza legislativa a nivel federal ayer se rompió, la anunció Arturo Escobar. Y la alianza legislativa que había en este Congreso de la fracción del PRI Verde, pues era fuerte. O sea, los diputados del Verde son 4 legisladores. José de la Peña, bueno, la suplente Ana Pati Peralta, bueno, son 3, ¿no? Esta chica... Tiara. Tiara Schleske y no sé si alguien más, algún otro legislador más. Pero bueno, integraban la fracción junto con el PRI. Sí. Hoy, pues, rompiéndose esta alianza, pues supongo que también se romperá a nivel local. Entonces va a haber un reacomodo de fuerzas en el Congreso, que nos lleva a lo mismo. Sin un liderazgo en el Poder Legislativo, sin una transparencia, sin una eficacia, bueno, nos podemos imaginar que esta legislatura no va a ser recordada por buena, ¿verdad? El tema del dinero, sí puede entenderte que había una la gente pedía que hubiera cambio. Pero además ellos lo preguntaron. Sí, pero yo no le echaría la culpa en este caso al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene que responsabilizarse por lo que hacen sus dependencias, sus funcionarios.
Pero yo no eché la culpa al Poder Ejecutivo. Yo hablé de que este Congreso, hablando del nuevo gobierno en general, que prometió un cambio, porque acuérdate que los legisladores hicieron campaña junto con Carlos Joaquín. Sí. Y fue unísono el vota por un cambio. Y ya han demostrado que son iguales o peor que los antepasados. Mejor dicho que sus antecesores. Porque realmente los intereses, como, mira, por ejemplo, una información que yo tengo que no me consta, obviamente, porque es imposible que me pueda constar. Antes tú sabes que el dinero, vamos a llamarle así, el dinero de campañas que se repartía para los gastos en general de los candidatos, pues, salía pues, por la vía del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, el gobernante en turno era el que tenía la autoridad y sacaba todos los fondos y los repartía y todo, ¿no? Ahora fue diferente. En este nuevo gobierno del cambio, el dinero de las campañas, Miguel Ramón y todos los demás, incluso de priistas, salió por la vía del Congreso. O sea, el Tatiche, el que repartió junto con Pereira, fue Eduardo Martínez Alcira. Y esto es, obviamente, esto te habla de cómo se ha repartido el poder, pero al mismo tiempo cómo están buscando la manera de pues qué poca eficacia, pero muy poca. O sea, si fue así, qué poca eficacia. Yo no tengo esa información, pero sí sé. Y en el caso de la denuncia muy puntual de la organización de Fabiola Cortés y de, ¿cómo se llama? Creo que es algo que hay que ponerle mucho ojo, y principalmente quien le tiene que poner es la Auditoría Superior del Estado, que fiscaliza. Sí, pero primero porque la Auditoría del Congreso, o sea, el órgano interno de control del Congreso, pues no creo que vaya a actuar en contra de... Él le dio el trabajo. Ahí está, pero... Es su jefe. Ahí está, ¿no? En este caso no creo que por ahí haya alguna respuesta, pero definitivamente es algo que se tiene que revisar, es algo que se tiene que ver. No podemos tener un poder legislativo ni opaco, pero mucho menos que repita las mismas prácticas. Así es. O sea, es que no estoy diciendo que nunca se... No, claro, seguramente se hizo y se hizo peor. O sea, no lo dudo. Sí. Pero se trataba de ser distintos, como diría el maestro, se trataba de ser distintos por ser mejores. O sea, entonces, ahí es donde deja mucho que desear lo que está pasando en el Poder Legislativo. El caso de Eduardo, pues la verdad, digo, yo no le conozco un talento político, ni le he conocido jamás un talento político sobresaliente, pero tampoco le conocía una particular afección por una situación como esta. O sea, tampoco era un hombre que se caracterizara por hacer mal uso de los recursos. Claro, no había estado nunca en posiciones de poder. Nunca. Pero bueno, pues tendrá que primero transparentar. O sea, hay mucha información que está saliendo del Congreso. Las interrogantes son, ya sabemos que la Auditoría Superior del Estado pues es prácticamente autónoma, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero habrá una, que es la pregunta clave que mucha gente se hace, ¿habrá una presión política por parte del gobernador del Estado o de algunos actores que puedan hacerlo para obligar a que la Auditoría Superior del Estado responda a estas denuncias por desvío de recursos de los diputados del Congreso? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Porque debería de haberlo, ¿no? No, yo creo que sí por varias razones, pero vámonos a la más práctica. Más pragmática. Volvemos a lo mismo que hemos platicado. Hay elecciones el próximo año, elecciones legislativas, se renueva el poder legislativo. Si no cambian las cosas, si no se modifican los temas, si no se modifican las actitudes, lo que vamos a ver es una derrota tremenda por parte del partido, por parte de los partidos que apoyan al gobernador, que también, por cierto, esa es otra alianza legislativa que se rompió. La del PRD y el PAN, ayer también se anunció a nivel federal. Entonces hay una recomposición que a nivel federal, que seguramente va a traer repercusiones a nivel local. Las fracciones legislativas pues
si bien hoy son separadas, la del verde separada, pero siguen siendo el verde con el PRI, el PAN con el PRD. Claro. O sea, va a haber un cambio, va a haber un cambio derivado de lo que está pasando a nivel federal. Vamos a ver qué sucede. Se habla también de que Eduardo en poco tiempo dejaría la presidencia de la Gran Comisión, lo que todavía... Que no le encuentro razón. Bueno, y que podría subir en este caso Juan Carlos Pereira. Eso es algo que se especula. Pues sería hacerse Jarakiri Juan Carlos Pereira prácticamente, porque le va a tirar la papa caliente. Son como tantas especulaciones que hay, ¿no? En torno a los movimientos. Yo no creo que se dé. Estamos en los días de la especulación, después de este sábado, después del primero, al día 8, que es el informe del gobernador, la rumorología va a estar a todo lo que da. Quizá aquí en Cancún, pues no es mayor, la politización aquí no es tan fuerte, pero sí la habrá en otros lugares. Aquí lo interesante es que, aunque el que maneja los recursos es Eduardo Martínez Arcila, dicen que todos o casi todos los diputados de la 15ª legislatura son cómplices de, porque a todos les salpicó, como se dice coloquialmente, para este proceso electoral. Porque muchos de ellos fueron candidatos. Ajá. Y a todos les tocó. Y es una manera de, obviamente, blindarse. Posiblemente, no lo sé, la verdad, yo no lo sé. A nadie le consta, obviamente, ¿no? O sea. Lo único que podría saber de que es el consta del Estado. No, de que consta, debe de constar. Y le debe constar tanto al que lo dio como a los que lo recibieron. Y debe haber un puñado de funcionarios que, si así sucedió, lo sabe. Uh-huh. O sea, de que si sucedió, consta. De que se saldrá a la luz pública si así fue, pues no lo sé. Esa parte es un poco más complicada, pero creo que esa es tarea también de las organizaciones como Somos Tus Ojos y del periodismo para investigar y buscar a través de solicitudes de transparencia, aunque la solicitud de transparencia que se hizo sobre lo de los boletos de avión, lo que entregaron, y no es porque a mí me guste ver a quién le regalaron un boleto de avión o a quién no. No, es por transparencia. Pero si tú nada más vas a poner que hubo tantos vuelos, Cancún-Toluca, Cancún-México, Cancún-Washington, ¿y cuánto costaron? Sí, ahí están, se gastaron no sé cuántos millones de pesos en boletos de avión. Fueron para diputados, fueron para quién, o sea... Y además tiene que haber el sustento, el testimonio, pues, o le llaman testigos, creo, de a qué fueron. Claro. Que desarrollaron el destino donde se dirigieron, que para eso gastaron en los boletos de avión. Pues sí. Y debe ir de la mano, y que no solamente los boletos de avión, también debe haber otro tipo de viáticos que sustenten ese tipo de diligencia. Me imagino que sí. Supongo que sí. Esa es la parte que está faltando. Aquí lo oscuro del caso, y que es lo que denuncia Fabiola Cortés, es que dentro de la investigación que hace ella, o que hace su asociación, se encuentran con que hay el uso de credenciales de elector de gente que no recibió los recursos. Sí, vi la... Y otras donde se supone que falsificaron la credencial del elector para, obviamente, obtener los recursos. Si eso sucedió y si eso es algo que se compraba, pues estamos ante un caso muy delicado, ¿no? Mucho. O sea, creo que ahí sí, y estamos viendo con la Fiscalía del Estado, la Fiscalía Anticorrupción sigue investigando los gobiernos anteriores y sigue girando órdenes de aprehensión en contra de funcionarios. ¿No se conoce un caso de que hayan enjuiciado a un diputado por... No, un diputado no. A un diputado no. Siempre es el Poder Ejecutivo, nada más el que castiga. Sí, a un diputado no. Han existido casos de oficiales mayores del Congreso que sí han tenido problemas, eso sí. Pero en un legislador no. Y no, aparte recordemos que tienen fuero. Sería esto. No, pero al dejar sus funciones, sí. ¿Pueden ellos estar sujetos a la justicia? Pues no, el único que... No. Sería histórico, ¿no? Pues sí, pero primero, o sea, primero tiene que comprobarse. Eso es fundamental. Pues ya hay una investigación. Sí, claro, eso. Por parte de la Asociación Civil, que además tiene su prestigio porque ha hecho denuncias muy certeras. No se puede quedar así.
No, no se puede quedar así. Aquí, el, aquí también lo trascendental es que... O sea, y a lo que me refiero no es que, no es que al decirlo estés diciendo algo que no, no, o sea, pues sí. Entonces, se comenta que esto puede suceder. Bueno, hay una tarea de investigar por parte de mucha gente. A eso voy. No estás soltando una acusación simplemente por soltarla. Claro. Este, pero, que es el mismo caso de mi video columna de ayer. Pero si hay una investigación abierta, bueno, entonces hay que seguir el curso de esa investigación. Y la investigación está hecha, si bien, por supuesto, que la organización civil, la sociedad civil, no es una fiscalía, pero también hay que ser muy realistas. O sea, esa asociación civil funcionó, claro, en el caso de Roberto Borges. Así sea, es. Sí, pues fue uno de los... Y de Mauricio Góngora. Así es. O sea, fue uno de los grandes detonantes. Aquí lo preocupante del caso, bueno, los que se tienen que preocupar en todo caso, supongo que el gobernador es uno de ellos, porque quien está siendo señalado, que en este caso es el diputado Juan Carlos Pereira, es una persona muy cercana a él, que él, además, que él hizo, porque él entra a la administración pública con Carlos Joaquín como presidente municipal. Él lo hizo, él lo crece, se dice que hubo un rompimiento cuando Carlos Joaquín en el 2016 se lanza como candidato a gobernador. Juan Carlos Pereira no se quiere ir con él porque negocia con Roberto Borges ser precisamente candidato a diputado, creo que por la vía plurinominal. Y entonces, cuando Carlos gana, vuelve a buscar la reconciliación, Carlos lo adopta y obviamente hace las alianzas pertinentes para ir creciendo. Lo nombran recientemente coordinador de campaña de Ricardo Anaya en Quintana Roo. Y es un sujeto, es un político, pues ha llegado al gobernador. Que ya le encontraron ese tipo de cosas, somos tus ojos, ese tipo de presuntos desvíos, y que si llegara a comprobarse realmente y estar sujeto a, pues obviamente le va a pegar a la imagen del gobierno. Bueno, pero más que estar preocupado, yo diría que en el caso de que esto avance y de que se compruebe, pues tendrá que estar ocupado para ir a defenderse, ¿no? Y comprobar lo contrario. El gobernador, yo creo que el gobernador en este momento tiene otras prioridades y otras cosas que atender, muy delicadas, el tema de la seguridad, el tema de la coordinación, la relación con López Obrador. O sea, hay muchas cosas que son mucho, muy delicadas. O sea, que pues, la defensa de este hombre, de este diputado, ¿no? O sea, bueno, ya tendrá que hacerlo, si es que esto avanza, si es que se comprueba. Aquí el asunto es, y en esencia entiendo lo que planteas, no debiéramos estar a estas alturas hablando de algo que se suponía que ya no íbamos a hablar. Exactamente. Que tiene que ver con los posibles actos de corrupción, tanto sea el Poder Legislativo, o pudiera ser el Poder Judicial, o pudiera ser el mismo Poder Ejecutivo. O sea, ese es el tema. O sea, tendríamos que estar hablando de otra cosa. Para eso cambió todo esto. Si no, pues, o sea, claro. Yo creo que esa es la parte fundamental. Por eso el título de que el Congreso del Cambio, que no cambió. Porque seguimos igual o peor. No sé si peor, no sé si igual, no sé si mucho peor o no sé mucho igual. No lo sé. Lo que sí creo es que no tendríamos por qué estar hablando de esto. No, claro. O sea, eso es lo que sí creo, que no, el Estado no merece que se esté hablando de temas de corrupción cuando se planteó precisamente que la corrupción, o sea, tampoco es posible erradicarla de un día para otro, pero sí se iba. O sea, pues se tiene que entender el ejercicio del poder desde un punto de vista distinto. A fuerza. Sí, claro. A fuerza, y no nada más en el legislativo, en el ejecutivo, en el municipio, en el judicial. O sea, y no digo porque llega López Obrador y con él la autoridad republicana y la limpieza y la honestidad valiente. No. Me refiero a que la gente está cansada. Sí, claro. Y ha tomado, yo creo que tomó en las elecciones
pasadas federales fue una decisión muy equívoca, muy errónea con Andrés Manuel López Obrador, y mismas porque lo estamos además ya percibiendo y viendo, pero lo hizo por hartazgo, lo cual es comprensible. Entonces, si no estás leyendo a la sociedad, bueno, entonces... Claro. Tienes razón, son temas que deberíamos de haber ya superado. No deberíamos tener legisladores que amparándose en el fuero y en una relación estrecha con el poder ejecutivo, hagan este tipo de cosas, ¿no? O estén en el escrutinio por este tipo de asuntos que no benefician al Estado, ni a la democracia, ni a nada en lo general. Totalmente de acuerdo contigo en eso. ¿Qué va a suceder? Pues tiene que haber una investigación, o sea, yo creo que esta mujer y su organización son muy tenaces. Fabiola Cortés. Yo creo que seguirán con el caso, tendrá que revisarse. Y pues en el Congreso tendrán también que abrir los ojos, ¿no? Es que en un año vienen momentos difíciles, muy difíciles. En diciembre vamos a tener. Pero hay un silencio en el Congreso al respecto a este tema. Nadie ha replicado nada. Dicen que el que cae otorga. Yo creo que no están trabajando. No, pero pues, están enterados. O sea, debería haber una opinión de un Pepe de la Peña, de una Candia Ayuso, de los estos morenistas o exmorenistas que por cierto fue el primer escándalo que se desató en el Congreso a raíz de que se iba a elegir al presidente de la mesa del Congreso del Estado. Sale un audio donde estos diputados de Morena, creo que renunciaron después. Ajá, renunciaron después. Pues están diciendo que recibieron 7 o 10 millones, algo así, para poder votar a favor de Eduardo Martínez Alcina. O sea, desde ahí empezó a olerse la corrupción. Pues yo no sé, pero también tenemos que. Fíjate, es que todo va a ser distinto. Incluso, te digo, la misma conformación del Congreso. O sea. Viene la aprobación de las cuentas públicas de los municipios que se dan después, o sea, en un futuro, no en este periodo, pero vendrá. Hay que hacer ajustes a varias leyes locales, hay muchas cosas que están ahí. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo se va a manejar el Congreso? ¿Cuáles son los nuevos equilibrios? ¿Cuál es la nueva conformación incluso, no? Claro. O sea, yo veo y percibo que a nivel federal el Partido Verde se va a subordinar a Morena, pero pues, si aquí Morena no tiene diputados, entonces no sé si van a regresar a ser diputados. O sea, es todo un relajo el que tenemos en este Congreso, que vamos a ver qué pasa. Sí. Y en cuanto a las denuncias, bueno, pues tienen que seguir su causa y su curso, y bueno, tiene que investigarse. Y si en algún momento dado, yo creo que Eduardo Martínez Arcila tendría que salir a hablar en su calidad de presidente de la Gran Comisión, ¿no? O bueno, de lo que queda. De lo que queda. Creo que es el último periodo, ¿no? Ya no va a haber presidente. Ya no va a haber. No, de todas maneras va a haber algo parecido. Se llama Junta de Coordinación Política. ¿Qué va a ser? Van con lo mismo. Es más o menos lo mismo. No es más o menos lo mismo. Pues sí, tiene que decir a alguien algo. Que alguno de los diputados tendrá que decir algo, y yo creo que sí, que si realmente el nuevo régimen de Andrés Manuel López Obrador se logra sentar sus bases en Quintana Roo, yo no lo veo muy lejano que de comprobarse este tipo de desvío de recursos tengamos a diputados en la cárcel, como hay funcionarios, exfuncionarios públicos. Pero en la cárcel. Pero tal vez eso no le competiría a Andrés Manuel López Obrador. No, me refiero al nuevo régimen. O sea, acuérdate que es una política que va a permear todo el país, se supone. En donde van a atacar la corrupción, donde van a dar lecciones a aquellos que en algún momento estén pensando en ser corruptos. Y es un como una pues política entrada, moral, ¿no? No sé, pues de entrada, con todo lo que está pasando en el caso del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, del grupo de Río Boy, con varias cosas, pues yo no estaría muy, muy seguro de que eso vaya a suceder, ¿verdad? Pero bueno. Esa es otra historia, sí, es un tema muy, muy, muy amplio, muy complejo también, porque a mí me parece que va a suceder en algunos ámbitos y en otros. Yo creo que la mayor corrupción es la incompetencia, y hemos tenido, yo no sé, no me consta, no tengo la información para decir, creo que
Fabiola Cortés, que investiga y que... Sí, claro, sí, en ese sentido, lo puedo decir. Tiene credibilidad. Pero no me consta nada en absoluto, ni tengo información. En el caso otro, pues tengo información, pero en este caso no tengo absolutamente nada de información que me permita asegurar si se van a ir a la cárcel o siquiera si son culpables. Lo que sí es cierto es que si la incompetencia se castigara, sí tendríamos a varios diputados en prisión. Bueno, el primero sería Eduardo Martínez Arce. Claro. O sea, por incompetente. Es una. El cabecilla. Ha sido una legislatura. O sea, o por lo menos su liderazgo ha sido. Digo, ni de noche. Muy cuestionado. Totalmente. Muy cuestionado. Pues muchas gracias por haber venido a comer con nosotros. Recuerda, estamos lunes y miércoles a las 2 de la tarde comiendo aquí Gerardo García y un servidor Jonathan Estrada.